Hola amigos, bienvenidos a esta otra aventura. Espero todos estén muy bien. El día de hoy iremos a Disney Springs, donde se encuentra la tienda de Disney más grande en los Estados Unidos. Y por favor, suscríbete, déjanos tus comentarios, danos un like y acompáñanos en esta aventura. Ahora vamos a entrar a la tienda Disney. Sígame. Al ingresar a la tienda, nos encontramos con estas indicaciones que nos recuerdan mantener nuestra distancia, usar el cubrebocas, y también al principio de la tienda y al final nos encontramos con los gels desinfectantes de manos. Por favor, si vienen a las tiendas, utilícenlo. Te aconsejo que si vienes a las tiendas, vengas con un presupuesto y tengas claro más o menos lo que estás buscando, porque al recorrer la tienda hay muchas cosas bonitas que al final querrás llevarte todo y saldrás endeudado. Podemos ver estas hermosas tazas con los caracteres de Disney. Encontramos casi toda la mayoría de las películas. Me encanta coleccionar este tipo de tazas. El precio que tienen estas tazas es de $14.99. Podemos ver esta hermosa taza de Mike Wazowski. Estos de acá están $22.99. Y este de acá de Toy Story está $14.99. Qué hermoso eso de la Bella y la Bestia. ¿Cuánto está? Y está $24.99. Ay, qué bonita esta polera, que está $42.99. No sé si habrá mi talla. Estas hermosas mochilitas, que son mis favoritas. El precio de estas mochilitas es de $90. ¡Ay, qué hermoso! Mickey Mouse y Minnie Mouse navideño, que están a $22.90. Les doy el dato que la entrada a Disney Springs es gratis, donde encontrarás muchos restaurantes y tiendas y también algunos juegos para los pequeños. Ya prontito tendremos el video mostrándoles todo de Disney Springs. Podemos ver a Jeje. Podemos observar ahora estos ornamentos navideños que son para decorar nuestro árbol. Están realmente muy hermosos y me voy a llevar el de Mickey Mouse y Chip and Dale. Acá en los Estados Unidos es muy común comprar las pijamas familiares para usarlo justo el día de Navidad.
Para todos los fanáticos de Star Wars, esta pequeña mochilita de Chewbacca y algunas poleras. Podemos ver esta infinidad de llaveros con los diferentes personajes de Disney que están a 7.99 y otros a 9.99 dólares. Ah, me encanta este Slinky Dog. Pienso llevarlo para mi hijita, pero no tiene precio. Así que no quiero que me sorprenda en el cajero. Oh, estamos en esta parte que es de Toy Story. Podemos encontrar todas las cosas que son relacionadas hacia esta película, como los personajes de Woody, Buzz, Jesse, Slinky Dog. En esta parte podemos ver todo sobre la película de Monsters. A mi hija le encanta esta película, así es que me voy a llevar este set de juguetitos. Y bueno, yo estoy buscando la polera que la usan en la película, pero no sé si pueda encontrarla. Solo veo que tienen polos. Este gorrito está bonito. Y me llevo el gorrito. Y a este lado está esta polera, pero no es la misma de la película. Bueno, a este lado podemos ver estos peluches que están en oferta a 30 dólares si te los llevas, si llevas dos. Y por este lado podremos ver todos los peluches de los personajes de Disney de diferentes tamaños. Pluto, Donald Duck, Daisy. Y también estas pequeñas mochilitas para los pequeños de la casa. Y por acá podemos encontrar los trajes de Disney de las princesas. Estoy en duda, no sé cuál voy a comprar para el cumpleaños de mi pequeña, pero ya lo veré después. Encontramos este tren que está a 139.99 dólares y el castillo a 89.99. Y gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado como siempre. Y suscríbete, déjanos tu comentario, danos un like y conmigo es hasta la próxima aventura. Bye bye.